Au Biblio presenta El milagroso don del subconsciente, escrito por Joseph Murphy. ¿Cómo este audiolibro puede hacer milagros en su vida? He visto cómo le suceden milagros a hombres y mujeres en todo el mundo. Los milagros también te sucederán a ti, siempre y cuando comiences a usar el poder de tu mente subconsciente. Este audiolibro. Está diseñado para enseñar que el pensamiento es el molde que fabrica las imágenes y el destino, ya que un hombre es lo que dicta su subconsciente. ¿Conoces las respuestas? ¿Por qué un hombre está triste y otro feliz? ¿Por qué uno está alegre y próspero mientras otro es pobre y miserable? ¿Por qué un hombre está ansioso y el otro está lleno de fe? ¿Por qué un hombre tiene una casa hermosa y lujosa y otro vive en un tugurio? ¿Por qué un hombre tiene un gran éxito y otro vive en el fracaso? ¿Por qué un orador es excepcional y otro mediocre e impopular? ¿Por qué un hombre es sobresaliente en su trabajo mientras que otro no logra nada que valga la pena? ¿Por qué un hombre se cura de una enfermedad incurable y otro no? ¿Por qué tantas personas buenas y bondadosas sufren las torturas de los condenados en sus mentes y cuerpos? ¿Por qué muchas personas inmorales tienen éxito y gozan de una salud radiante? ¿Hay una respuesta a estas preguntas? Sin duda, las hay. Razones para grabar este audiolibro El motivo de este audiolibro es responder y aclarar las preguntas anteriores y muchas otras similares. Me he esforzado por explicar las grandes verdades fundamentales de la mente, usando el lenguaje más sencillo posible. Creo que es posible explicar las leyes básicas y fundamentales de la vida, empleando un lenguaje coloquial. Verás que el lenguaje de este audiolibro es el que usas a diario. En tu oficina, en tu casa o en tu taller. Escucha este audiolibro y aplica las técnicas que en él se describen. Al hacerlo, estoy convencido de que se apoderará de ti un poder milagroso, que te sacará del caos, la confusión, la miseria, la melancolía y el fracaso, y te llevará a un lugar verdadero, donde se resolverán tus dificultades. Este audiolibro te liberará de las ataduras emocionales y físicas. Te colocará en el camino hacia la libertad y la paz mental. El milagroso poder de tu subconsciente puede curarte de cualquier enfermedad y hacerte fuerte de nuevo. Al aprender a controlar tus poderes internos, perderás el miedo. Abrirás puertas y entrarás en una vida descrita por Juan Pablo como la gloriosa libertad de los hijos de Dios Desatando el poder milagroso Una sanación personal será siempre la prueba más convincente de nuestros poderes subconscientes. Hace más de 42 años vencía un tumor maligno. En terminología médica se le denominaba sarcoma. Utilizando el poder curativo de mi subconsciente, que hasta el día de hoy gobierna todas mis funciones vitales. La técnica que apliqué está plasmada en este audiolibro, y estoy seguro de que te ayudará a confiar en la presencia sanadora, que está alojada en las profundidades de todos los hombres. Visitando las oficinas de mi amable médico, de repente me di cuenta de que la inteligencia creativa esa misma que formó mis órganos y puso en marcha mi corazón, podía sanar su propia obra. El antiguo proverbio dice, El médico trata la herida y Dios la cura. Las maravillas ocurren cuando rezas eficazmente. ¿Qué es la oración científica? Es la interacción armoniosa del consciente y del subconsciente. Este audiolibro te enseñará la mejor forma de aprovechar el reino del poder que hay en tu interior, permitiéndote conseguir lo que deseas en la vida. Desea una vida más feliz, plena y rica. Entonces la tendrás. Solo comienza a utilizar este poder milagroso y abre tu camino. Resuelve tus problemas económicos y atrae armonía a tus relaciones familiares. Escucha este audiolibro varias veces. Los capítulos te mostrarán cómo funciona este poder y cómo puedes obtener inspiración y sabiduría interna. Aprende las técnicas para potenciar tu mente subconsciente. Sigue el camino científico y aprovecha de su infinito almacén de posibilidades. Escucha este audiolibro atentamente, con seriedad y cariño. Ponte a prueba y descubre la forma en que puede ayudarte, porque este audiolibro será el punto de inflexión de tu vida. Todo el mundo reza. ¿Sabes rezar? ¿Cuánto hace que no rezas como parte de tus actividades cotidianas? En una emergencia, en tiempos de peligro o problemas, las oraciones se derraman, las tuyas como la de tus familiares y amigos. Basta con leer las noticias. Se informa que todo el país reza por un niño que padece una enfermedad incurable. Se reza por la paz entre las naciones, por un grupo de mineros atrapados en un socavón. Más tarde se informa que cuando fueron rescatados, los mineros rezaron mientras esperaban el rescate. El piloto de un avión dice que rezó mientras realizaba una maniobra de emergencia. La oración, en efecto, es una ayuda en tiempos difíciles. Pero no hay que esperar a tener problemas para hacer de la oración una parte integral de nuestras vidas. Las respuestas a la oración aparecen en los titulares y demuestran su eficacia. ¿Qué hay de las inocentes oraciones de los niños, de las sencillas muestras de gracias en la mesa, de las devociones mediante las que el individuo busca la comunión con Dios? Mi trabajo con la gente me ha obligado a estudiar a profundidad la naturaleza de la oración. He orado toda mi vida, y he hablado y trabajado con muchas personas que también han disfrutado de ella. El problema está en cómo decir a los demás cómo rezar. Las personas con muchos problemas tienen dificultades para pensar y actuar. Necesitan una fórmula fácil de seguir, un patrón sencillo y específico. A menudo hay que guiarlas para mostrarles el mejor método. ¿En qué crees? No es la cosa en la que se cree, lo que responde a la oración del hombre. La respuesta se genera cuando el subconsciente del individuo se proyecta en la imagen y pensamiento. Esta ley opera en todas las religiones del mundo y es psicológicamente verdadera. El budista, el cristiano, el musulmán y el hebreo obtienen respuestas a sus plegarias, no por el credo que profesen, por ritual, ceremonia, liturgia, sacrificios u ofrendas particulares, sino por la creencia o aceptación mental de aquello por lo que rezan. La ley de la vida se basa en la ley de la creencia. La creencia podría resumirse como un producto mental. La condición mental se construye a partir de lo que el hombre piensa, siente y cree. Una metodología basada en la comprensión de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo te ayudará a hacer realidad infinidad de cosas buenas. Esencialmente, una oración atendida no es más que la materialización de lo que tu corazón deseaba. El deseo es la oración. Todos desean salud, felicidad, Seguridad, paz mental. Pero muchos no consiguen resultados definidos. Un profesor universitario me confesó hace poco, sé que si cambiaría mi patrón mental y reorientara mi vida, mis úlceras no volverían a aparecer. Pero no tengo ninguna técnica, proceso. Mi mente divaga en torno a mis múltiples problemas y me siento frustrado, derrotado. Este profesor deseaba una salud perfecta, pero necesitaba conocer el funcionamiento de su mente. Solo esto le permitiría cumplir su deseo. Practicando los métodos curativos que se describen en este audiolibro, consiguió una plenitud integral. Hay una mente común a todos los hombres. Los poderes del subconsciente existían antes de que tú y yo naciéramos, antes de que existiera cualquier iglesia o sociedad. Las grandes verdades y los principios de la vida son anteriores a las religiones. Es con estos pensamientos que te invito, en los siguientes capítulos, a apoderarte de este maravilloso, Mágico y transformador poder. Un poder que sanará tus heridas mentales y físicas, librará a tu mente del miedo y te alejará de la pobreza, el fracaso, la miseria, la carencia y la frustración. Todo lo que tienes que hacer es unirte, mental y emocionalmente, con el bien que deseas materializar. Los poderes creativos de tu subconsciente responderán de inmediato. Empieza ahora y deja que ocurran maravillas en tu vida. Sigue adelante y haz que las sombras huyan. Antes de continuar con este video libro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto. No. En Audible buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. El tesoro dentro de ti. Si abres tu visión mental y contemplas el tesoro infinito dentro de ti, descubrirás que hay riquezas infinitas a tu alrededor. Hay una mina de oro de la que puedes extraer todo lo que necesitas para vivir una vida gloriosa, alegre y abundante. Muchos están profundamente dormidos porque no conocen esta mina de oro que habita dentro de sí mismos. Todo lo que quieras, puedes extraerlo. Un trozo de acero magnetizado levantará doce veces su propio peso. Si desmagnetizas este mismo trozo de acero, no levantará ni una pluma. Del mismo modo, hay dos tipos de hombres. El hombre magnetizado, que está lleno de confianza y sabe que ha nacido para triunfar. Y el hombre desmagnetizado, que está lleno de temores y dudas. Se le presentan oportunidades y dice, podría fracasar o perder dinero. La gente se reirá de mí. Este tipo de hombre no llegará muy lejos en la vida, ya que tiene tanto miedo de avanzar, que se quedará donde está. Conviértete en un hombre magnetizado y descubre el secreto de todas las eras. El secreto de las eras. En tu opinión, ¿qué es el secreto de las eras? ¿El secreto de la energía atómica? ¿La energía termonuclear? ¿La bomba de neutrones? ¿Los viajes interestelares? No, ninguno de ellos. ¿Cuál es entonces ese secreto? ¿Dónde se puede encontrar y cómo se puede poner en práctica? La respuesta es sencilla y extraordinaria. Este maravilloso poder se encuentra en tu propio subconsciente, es decir, en el último lugar donde la mayoría de la gente busca. El maravilloso poder del subconsciente. Aprendiendo a liberar el poder oculto de tu subconsciente, podrás traer a tu vida poder, riqueza, salud, felicidad y alegría. No necesitas comprar o pedir este poder, porque ya lo posees. Solo debes aprender a utilizarlo. Debes comprenderlo para aplicarlo en cada ámbito de tu vida. A medida que sigas las técnicas y procesos de este audiolibro, Podrás adquirir el conocimiento y la comprensión necesarios. Puedes inspirarte en esta nueva luz y puedes generar una fuerza que te permita alcanzar tus esperanzas. Puedes hacer realidad todos tus sueños. Decídete ahora y haz que tu vida sea grandiosa, rica y más noble que nunca. Dentro de tu subconsciente yace la sabiduría infinita, el poder y el suministro de todo lo necesario. Está esperando que los desarrolles y expreses. Reconoce tus potenciales más profundos y haz que se materialicen en el mundo exterior. La inteligencia infinita de tu subconsciente puede revelarte lo que necesitas saber en cada momento y lugar, siempre que abras tu mente y seas dócil con estos consejos. Recibirás pensamientos e ideas que te permitan crear inventos, hacer descubrimientos o escribir libros grandiosos. Además, la inteligencia infinita puede transmitirte conocimientos maravillosos sobre la naturaleza. Puede abrirte caminos hacia la expresión perfecta, hacia el verdadero lugar que ocupas en el universo. A través de la sabiduría del subconsciente, Podrás conquistar y atraer a la mujer ideal, así como al socio y a los amigos adecuados. Podrás encontrar a un buen comprador para tu casa y conseguir el dinero y libertad financiera para emprender lo que tu corazón desee. Descubrir este mundo interior es tu derecho. Es un mundo lleno de luz, amor y belleza. Sus fuerzas, aunque invisibles, son poderosas. En tu subconsciente encontrarás el origen y la solución a tus problemas. Podrás extraer nuevos poderes y entrar en posesión de la sabiduría, que es necesaria para obtener abundancia, seguridad y alegría. He visto al subconsciente poner de pie a los lisiados, hacerlos vitales y fuertes, listos para salir al mundo y experimentar la felicidad y la salud. Hay un milagroso poder curativo en tu subconsciente y es capaz de sanar la mente más atribulada. Puede abrir las puertas mentales y liberarte de tus ataduras materiales y físicas. Necesidad de una base de trabajo En cualquier campo de trabajo, el esfuerzo es fundamental para el progreso. Este es un requisito universal. Y esto te permitirá volverte un experto en el funcionamiento del subconsciente. En proporción exacta al conocimiento de los principios y su aplicación, podrás alcanzar tus metas si practicas sus poderes con una certeza de resultados. Como antiguo químico, me gustaría señalar lo siguiente. Si se combinan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, se conseguirá agua. Asimismo, un átomo de oxígeno y uno de carbono producen monóxido de carbono, que es un gas venenoso. Pero si añadimos otro átomo de oxígeno, obtendremos dióxido de carbono, que es un gas inofensivo. La combinación sucesiva producirá infinidad de compuestos químicos. No pienses que los principios de la química, la física y las matemáticas difieren de los principios de tu subconsciente. Tomemos en cuenta este principio generalmente aceptado. El agua busca su propio nivel. Se trata de un principio universal, aplicable al agua y a otras sustancias. Consideremos otro principio. La materia se expande. Esto es cierto en todas partes, en cualquier momento y en todas las circunstancias. Puedes calentar un trozo de acero y éste se expandirá sin importar el lugar donde se encuentre, si en China, Inglaterra, India o Perú. Es un principio inobjetable. La materia se expande. Este también es un principio universal. Todo lo que grabas en tu subconsciente se transforma en tu experiencia y acontecimiento. Tus plegarias son atendidas porque tu subconsciente es un principio. Por principio me refiero a la forma en que funciona una cosa. Por ejemplo, el principio de la electricidad radica en que opera de un potencial alto a uno inferior. Tú no cambias el principio de la electricidad cuando la usas, pero puedes producir maravillosos inventos y descubrimientos cuando sabes conducirla y encauzarla. Tu mente subconsciente es un principio universal y funciona de acuerdo a tu capacidad de creer. Debes saber qué es creer, para qué funciona y cómo funciona. La Biblia dice de una manera simple, clara y hermosa lo siguiente. Quítate y échate en el mar, y no dudaré de tu corazón. Si no crees que se cumplirá lo que te digo, todo lo que diga te será hecho. Marcos 11:23. Creer es una ley mental. Esto significa creer en el funcionamiento de tu mente, creer en la creencia misma, porque implica confiar en tu mente y nada más. Todas tus experiencias y actos son reacciones que han ido de tu subconsciente a tus pensamientos. Recuerda: lo que produce el resultado no es la cosa en la que crees, sino creer en tu propia mente. Deja de creer en falsas opiniones, supersticiones y miedos. Fortalece tu creencia en las verdades eternas de la vida, que nunca se modifican. Al lograrlo, Avanzarás y lograrás llegar hasta Dios. Quien escuche este audiolibro y aplique los principios de la mente subconsciente expuestos aquí, podrá orar eficazmente por sí mismo y por los demás. Su oración será respondida, pues se someterá a la ley universal de acción y reacción. El pensamiento es la acción primaria y la reacción es la respuesta. Ambas se corresponden con la naturaleza de tu pensamiento. Haz que tu mente busque la armonía, la salud y la paz mental, y ocurrirán cosas maravillosas en tu vida. La dualidad mental Tu mente, a pesar de ser una sola, posee dos características distintas. La línea divisora entre las dos es bien conocida por todos los seres pensantes. Esencialmente, las dos funciones de tu mente son diferentes. Cada una está dotada de atributos y poderes separados. Los términos generalmente utilizados para distinguir estas dos funciones son los siguientes. Mente objetiva y subjetiva. Mente consciente y subconsciente. Mente despierta y dormida el yo y el superyo, la mente voluntaria y la mente involuntaria, lo masculino y lo femenino, y un largo etcétera. En este audiolibro encontrarás los términos consciente y subconsciente, y son los que utilizaremos para representar la dualidad mental. Mente consciente y subconsciente. Una excelente manera de comprender las dos funciones de la mente es compararla con un jardín. Tú eres el jardinero y estás sembrando semillas, pensamientos, en tu subconsciente. Lo que siembras en tu subconsciente, lo cosechas en tu cuerpo y en tu entorno. Comienza ahora mismo a sembrar pensamientos de paz, felicidad, buena voluntad y prosperidad. Medita en estas cualidades y acéptalas en tu mente consciente. Planta a diario estas semillas en el vasto jardín de tu mente. Solo así cosecharás una abundante cosecha. Tu subconsciente puede compararse con la tierra. Allí se colocan todo tipo de semillas que brotarán y crecerán de manera buena o mala. Se cosechan uvas, espinas, higos o cardos. Cada pensamiento es, por lo tanto, una causa y cada condición es un efecto. Es crucial por esta razón que tomes el control de tus pensamientos. Solo de esa manera se garantizará que crezcan en un entorno y ambiente apropiados. Cuando tu mente piensa correctamente, cuando comprendes la verdad y depositas pensamientos constructivos en ella, el poder mágico de tu subconsciente responderá y creará condiciones armoniosas y adecuadas. Cuando comiences a controlar tus procesos mentales, podrás aplicar tu subconsciente a cualquier problema o dificultad. En otras palabras, estarás cooperando con el poder infinito y la mente omnipotente que gobiernan las cosas. Observa a tu alrededor, donde sea que vivas. Notarás que la mayoría de la humanidad se concentra en dominar el mundo exterior, mientras que las personas sabias se interesan por el mundo interior. Recuerda que el mundo interior, es decir, tus pensamientos, sentimientos e imágenes, es lo que crea tu mundo exterior. Por lo tanto, es el poder creativo hecho por ti en el mundo interior ya sea de manera consciente o inconsciente. Conocer la interacción entre tu mente consciente y subconsciente te permitirá transformar toda tu vida. Para cambiar las condiciones externas debes cambiar las causas. La mayoría de las personas intentan cambiar las condiciones y circunstancias trabajando directamente con ellas. Sin embargo, para eliminar la discordia y la confusión, debes eliminar la causa. La causa radica en cómo utilizas tu mente consciente, en otras palabras, en tu forma de pensar e imaginar. Vives en un mar de riquezas infinitas. Tu subconsciente es altamente sensible a tus pensamientos. Tus pensamientos forman el molde a través del cual fluye en la inteligencia infinita la sabiduría, las fuerzas vitales y las energías de tu subconsciente. La aplicación práctica de las leyes de tu mente, tal como se ilustra en cada capítulo de este audiolibro, te permitirá experimentar la abundancia y no la pobreza, la sabiduría en lugar de la superstición y la ignorancia, y la paz en lugar del dolor. Desde un punto de vista, ya sea mental, emocional o material, no hay bendición más maravillosa que esta. La mayoría de los grandes científicos, artistas, poetas, cantantes, escritores e inventores han comprendido el funcionamiento del consciente y subconsciente. Una vez, Caruso, el gran tenor, experimentó miedo escénico. Sentía que su garganta se paralizaba debido a los espasmos provocados por los nervios. El sudor le empapaba el rostro y tenía que salir al escenario en pocos minutos. Entonces exclamó, Se reirán de mí. No sé cantar. Luego gritó en presencia de los que estaban detrás del escenario. Mi pequeño yo quiere estrangular al gran yo interior. Le dijo al pequeño yo, Sal de aquí, el gran yo quiere cantar. Se refería con el gran yo al poder ilimitado y a la sabiduría de su mente subconsciente. Empezó a gritar, Afuera, afuera, el gran yo va a cantar. Su subconsciente respondió y liberó las fuerzas vitales que llevaba dentro. Cuando llegó el aviso, Salió al escenario y el público quedó fascinado con su canto majestuoso. Es obvio que Caruso entendía los dos niveles de la mente, el consciente o racional y el subconsciente o irracional. Tu mente subconsciente es reactiva y responde a tus pensamientos. Cuando tu mente consciente está llena de miedo, preocupación y ansiedad, las emociones negativas de tu mente subconsciente se liberan e inundan la mente con una sensación de pánico y desesperación. Cuando esto ocurre, puedes, como Caruso, hablar afirmativamente con un profundo sentido de autoridad. Puedes decirle, estate quieto, cállate, yo tengo el control, debes obedecerme. Estás sujeto a mis órdenes. No puedes entrometerte donde no te llaman. Es interesante observar cómo puedes hablar con autoridad y convicción al movimiento de tu yo más profundo, que solía mantenerse en silencio y armonía. El subconsciente está sujeto a la mente consciente, y por eso se llama subconsciente o subjetivo. Diferencias destacadas y modos de funcionamiento. Percibirá las principales diferencias con el siguiente ejemplo. La mente consciente es como el capitán al mando de un barco. Dirige el barco y da órdenes a los hombres de la sala de máquinas, que a su vez controlan todas las calderas, instrumentos, indicadores, etc. Los hombres de la sala de máquinas Solo siguen órdenes y no saben a dónde van. Naufragarían si el capitán diera instrucciones erróneas o equivocadas. Los hombres de la sala de máquinas le obedecen porque está al mando y da órdenes, que se acatan automáticamente. Los miembros de la tripulación simplemente cumplen las órdenes. Así como el capitán es el dueño de su barco y sus órdenes se cumplen, de la misma manera, tu mente consciente es el capitán y el dueño de tu ser, que incluye tu cuerpo, tu entorno y todos tus asuntos. Tu mente subconsciente recibe las instrucciones que le das según lo que tu mente consciente cree y acepta como verdadero. Cuando repites constantemente esta frase, no lo puedo hacer. Entonces tu mente consciente te toma la palabra y se encarga de que no estés en condiciones de hacer lo que quieres. Mientras persistas en decir, no puedo permitirme ese coche, ese viaje a Europa, esa casa, ese abrigo o ese mueble de caoba, puedes estar seguro de que tu mente consciente seguirá esas órdenes. La pasada Nochebuena, una hermosa estudiante universitaria, Miró en el escaparate de una tienda un atractivo y bastante caro bolsón. Iba a pasar las vacaciones en Búfalo, Nueva York. Estaba a punto de decir, no puedo permitirme ese bolso, cuando recordó algo que había oído en una de mis conferencias. Nunca te aferres a una afirmación negativa. Inviértela y ocurrirán cosas maravillosas en tu vida entonces se dijo ese bolso es mío está a la vuelta lo tomo mentalmente y mi subconsciente se encargará del resto a las ocho en punto de esa misma noche buena su prometido le regaló un bolso exactamente igual al que había mirado y con el que se había identificado mentalmente había llenado su mente con el pensamiento de la expectación y liberado todo el asunto a su mente más profunda. La estudiante de la Universidad del Sur de California expresó, es un principio, no tenía los recursos económicos para adquirir el bolso, pero ahora he descubierto dónde encontrar el dinero y todo lo que necesito. Y eso se encuentra en el tesoro infinito que habita en mi interior. Hay otro ejemplo sencillo para describir este asunto. Cuando usted dice, No me gustan los champiñones, y luego llega la ocasión en que le sirven champiñones en salsas o ensaladas, usted se indigestará porque su mente subconsciente ha dicho, Al jefe, su mente consciente, No le gustan los champiñones. Este, es un divertido ejemplo de las diferencias y modos de funcionamiento del consciente y subconsciente. Una mujer puede decir, Si bebo café por la noche, me despertaré en la madrugada. Cada vez que toma café por la noche, su subconsciente le da un codazo y dice, El jefe quiere que despiertes en la madrugada. Tu mente subconsciente, por lo tanto, Trabaja 24 horas al día y hace planes en tu beneficio, administrando y controlando todo el fruto de tus pensamientos habituales. ¿Cómo respondió su subconsciente? Hace unos meses, recibí un mensaje de una mujer que me escribió lo siguiente. En la actualidad tengo 75 años, soy viuda y tengo una familia numerosa. Vivía sola y dependía de una pensión. Me encontré con sus conferencias sobre los poderes de la mente subconsciente, donde mencionabas que las ideas podían ser transmitidas a través de la repetición, la fe y la expectativa. Empecé a repetirme con frecuencia y con sentimiento. Soy deseada. Estoy felizmente casada con un hombre amable, cariñoso y educado. Soy una mujer segura. La carta continuaba de esta forma. Seguí haciéndolo muchas veces al día durante dos semanas. Un día, en la farmacia de la esquina me presentaron a un farmacéutico jubilado. Me pareció amable, comprensivo y muy educado. Era la respuesta a mi oración. En una semana me propuso matrimonio y ahora estamos de luna de miel en Europa. Estoy segura de que mi subconsciente nos unió a los dos por orden divino. Esta mujer descubrió que todo estaba dentro de ella. Su oración fue tomada como verdadera y su afirmación se transmitió por osmosis a su mente subconsciente, que es el medio creativo. En el momento en que consiguió materializar su deseo subjetivo, su subconsciente activó la ley de la atracción. Su energía, profunda y llena de sabiduría, unió a ambos de acuerdo al orden divino. Breve resumen de ideas que merece la pena recordar. 1. Las puertas de la riqueza están dentro de ti. Busca en tu interior la respuesta a los deseos de tu corazón. 2. El gran secreto que poseían los grandes hombres de todas las épocas era su capacidad de liberar sus poderes mentales. Tú puedes hacer lo mismo. 3. Tu subconsciente tiene la respuesta a todos los problemas. Si le dices a tu subconsciente antes de dormir: Quiero levantarme a las seis de la mañana, te despertará a esa hora exacta. El subconsciente es el constructor de tu cuerpo y puede curarte. Duérmete cada noche con la idea de que tendrás una salud perfecta y tu subconsciente te obedecerá. 5. Cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto. 6. Si quieres escribir un gran libro, una exitosa obra de teatro, Dar una charla ante un público multitudinario transmite la idea a tu mente subconsciente y ella responderá en consecuencia. 7. Eres como el capitán de un barco. Él, como tú, debe dar las órdenes correctas a tu mente subconsciente, que controla y gobierna tus experiencias. 8. Nunca utilices los términos no puedo hacerlo. O oh, no puedo hacer esto. Tu mente subconsciente te tomará la palabra y se encargará de que no tengas el dinero ni la capacidad para conseguir lo que quieres. Afirma, puedo hacer todo a través de mi mente subconsciente. 9. La ley de la vida es la ley de la creencia. Una creencia es un pensamiento. No creas en cosas que te perjudiquen o te hagan daño. Cree en el poder de tu subconsciente. Inspírate, fortalécete y prospera. 10. Si cambias tus pensamientos, cambiarás tu destino. Cómo funciona su propia mente. Debes aprender a utilizar tu mente. Hay dos niveles en tu mente el nivel consciente y el nivel subconsciente o irracional. Piensas con tu mente consciente y lo que piensas habitualmente se queda en tu mente subconsciente, que crea según la naturaleza de tus pensamientos. El subconsciente es el lugar donde residen las emociones y la creatividad. Si piensas en el bien, el bien te seguirá. Si piensas en el mal, el mal se alineará a tu vida. Así funciona la mente. El punto fundamental a recordar es que una vez que la mente subconsciente acepta una idea, comienza a llevarla a cabo. La ley del subconsciente funciona tanto para las ideas positivas como para las negativas. Esa es una verdad y un principio universal. Esta ley, cuando se aplica de manera negativa, es la causa del fracaso la frustración y la infelicidad. Sin embargo, cuando tu pensamiento habitual es armonioso, experimentas éxito, prosperidad y salud. La paz y la salud son inevitables cuando empiezas a pensar de la manera correcta. Cualquier afirmación mental que hagas y sientas como verdadera será aceptada por tu subconsciente y se manifestará en tu experiencia. Lo único que necesitas hacer es lograr que tu mente consciente acepte la idea. Y la ley de tu propia mente subconsciente traerá salud, paz o la prosperidad que deseas. Tú das la orden. Tu subconsciente reproducirá fielmente la idea que has impuesto. La ley de tu mente es esta. Obtendrás una reacción o respuesta de acuerdo con la naturaleza del pensamiento tienes en tu mente consciente. Los psicólogos y psiquiatras señalan que los pensamientos transmitidos al subconsciente producen resultados en las células cerebrales. Cuando el subconsciente acepta una idea, la pone en acción de forma inmediata. Trabaja a través de la asociación de ideas y aprovecha los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida para cumplir su propósito. Utiliza el poder, la energía y la sabiduría que residen en tu interior. Alinea las leyes de la naturaleza para obtener lo que quieres de ella. Encontrar una solución inmediata a tus dificultades puede demorar, pero en otras ocasiones tardará solo unos días. Los métodos son imposibles de descubrir. Diferenciación de los términos consciente y subconsciente. Recuerda que no se trata de dos mentes. Son dos esferas de actividad dentro de una misma mente. Tu mente consciente es la parte que razona y toma decisiones. Es la que elige. Por ejemplo, seleccionas los libros que vas a leer, la casa en la que vives y a tu pareja. Tu consciente es con el que tomas las decisiones. Por otro lado, si no hay elecciones conscientes de tu parte, tu corazón seguirá funcionando, así como tu digestión, circulación y respiración. Son procesos controlados por tu mente subconsciente, a través de procesos ajenos a tu control consciente. Tu mente subconsciente acepta lo que se le impone. No razona las cosas de la misma manera que tu subconsciente y no discute contigo. Tu mente subconsciente es como la tierra que acepta semillas, ya sean estas buenas o malas. Tus pensamientos son activos y pueden compararse a las semillas. Los pensamientos negativos y destructivos trabajan de manera automática en tu mente subconsciente y a su debido tiempo salen a la luz. Recuerda que tu mente subconsciente no se ocupa de evaluar si tus pensamientos son buenos o malos, verdaderos o falsos, sino que responde de acuerdo con la naturaleza de esos pensamientos. Por ejemplo, si asumes algo como cierto, incluso si esto es falso, tu mente subconsciente lo aceptará como verdadero y producirá resultados que deberá seguir porque lo asumiste conscientemente. Experimentos psicológicos. Innumerables experimentos realizados por psicólogos y otros en personas en estado hipnótico han demostrado que la mente es incapaz de hacer selecciones y comparaciones que son necesarias para un adecuado razonamiento. Asimismo, se ha demostrado en numerosas ocasiones que la mente subconsciente acepta cualquier sugestión, incluso si es falsa. Una vez aceptada la sugestión, responde según la naturaleza de la orden dada. Para ilustrar la capacidad de sugestión de tu subconsciente, imagina que un hipnotizador sugiere al hipnotizado que es Napoleón Bonaparte, un gato o un perro. Este sujeto representará el papel de manera precisa y convincente. Su personalidad cambia en ese momento y cree en lo que le dicen que es. Un hipnotizador experto puede sugerir a la persona que le pica la espalda, a otro que le sangra la nariz, a otro que es una estatua de mármol, a otro que se está congelando y que la temperatura ha descendido a cero. Cada uno seguirá la línea de su sugestión particular, totalmente ajeno a lo que le rodea. Estas sencillas ilustraciones muestran claramente la diferencia entre la mente consciente y la subconsciente, que es impersonal, no selectiva y acepta como verdad todo lo que cree que es verdad. Debido a esta realidad, es de suma importancia seleccionar pensamientos y e ideas que traigan bendiciones, sanación, inspiración y alegría a tu vida. Explicación de los términos mente objetiva y subjetiva. La mente consciente se denomina a veces como mente objetiva, ya que se ocupa de los objetos externos. Esta mente objetiva Posee conocimiento del mundo objetivo y utiliza los cinco sentidos como sus medios de observación. Es guía y directora en la interacción con el entorno. El conocimiento se adquiere a través de los cinco sentidos. La mente objetiva aprende a través de la observación, la experiencia y la educación. Como ya se ha señalado, la función más importante de la mente objetiva es una sola. El razonamiento. Supongamos que es uno más de los miles de turistas que a diario visitan Los Ángeles. Al observar los parques, jardines, edificios y encantadores suburbios, se concluye que es una ciudad realmente atractiva. Así funciona la mente objetiva. Por su parte, la mente subconsciente suele denominarse Mente subjetiva. Ella toma conocimiento del entorno por medios ajenos a los cinco sentidos. La mente subjetiva percibe por intuición. Tu mente subjetiva es la sede de las emociones y el depósito de la memoria. Realiza funciones más elevadas cuando los sentidos objetivos están en un estado de suspensión. En una palabra, es esa inteligencia que se manifiesta cuando la mente está suspendida. En un estado somnoliento o de inconsciencia. Tu mente subjetiva puede mirar sin utilizar los órganos de la vista. Tiene la capacidad de la clarividencia y de la clariaudiencia. Tu mente subjetiva puede separarse de tu cuerpo viajar a lugares distantes y traer de vuelta información precisa y veraz. A través de tu mente subjetiva, puedes leer los pensamientos de los demás, leer el contenido de sobres cerrados y cajas fuertes. Tu mente subjetiva tiene la capacidad de captar los pensamientos de otros sin necesidad de recurrir a los medios habituales de comunicación. Es importante que comprendamos la interacción entre la mente objetiva y la subjetiva. Solo así comprenderemos el arte de la oración. El subconsciente no puede razonar igual que el consciente. Tu mente subconsciente es incapaz de discutir. Por lo tanto, si le proporciona sugerencias erróneas, las aceptará como verdaderas y las materializará como experiencias y eventos. Todas las cosas que te han sucedido se basan en pensamientos impresos en tu mente subconsciente a través de creencias. Si has transmitido pensamientos erróneos a tu subconsciente, solo podrás superarlos mediante la repetición de pensamientos constructivos y armoniosos. Tendrás que repetirlos con frecuencia y que tu mente los acepte. Solo así formará... Nuevos y saludables hábitos de pensamiento y de vida, pues en tu mente subconsciente residen los hábitos. Los pensamientos habituales de tu subconsciente crean surcos profundos en tu subconsciente. Esto es muy favorable si tus pensamientos habituales son armoniosos, pacíficos y constructivos. Si te has dejado llevar por el miedo, la preocupación, y otros patrones destructivos. La solución está en reconocer el poder ilimitado de tu subconsciente y afirmar tus pensamientos de felicidad y salud. La mente subconsciente, siendo creativa, procederá a crear la libertad y la felicidad solicitadas y ordenadas. El poder de la sugestión. En efecto, tu mente consciente es el vigilante de la puerta. Su función principal es protegerte de falsas impresiones. Ahora ya conoces una de las leyes básicas de la mente, la sugestión. Como bien sabes, tu subconsciente no hace comparaciones ni contrastes, ni razona ni piensa por sí mismo. Esta última función corresponde a la mente consciente solo reacciona a las impresiones mentales del consciente. No muestra preferencia por una u otra forma de actuar. El siguiente ejemplo ilustra el poder significativo de la sugestión. Imagina que estás en un barco y te acercas a un pasajero de apariencia tímida. Le dices, te ves muy mal. Qué pálido estás, amigo. Creo que estás mareado. Permítame que le ayude a subir a su camarote. El pasajero se pondrá pálido. Tu sugerencia de mareo se asocia con sus propios temores y presentimientos. Aceptará tu ofrecimiento de bajar al camarote y esa sugerencia negativa propuesta por ti se hace realidad. Diferentes reacciones ante la misma sugerencia. Sin embargo, cada persona reacciona de forma diferente ante la misma sugestión. Esto sucede porque cada uno tiene sus propios condicionamientos y creencias. Por ejemplo, si te acercas a un marinero en el barco y le dices, Querido amigo, tienes muy mal aspecto, ¿no te encuentras mal? Me parece que estás mareado. Según tu temperamento, el marinero se reirá de tu broma. O expresará una leve molestia. En este caso, su sugerencia cayó en saco roto, ya que la mente del marinero está condicionada por su inmunidad al mareo. Por lo tanto, no le provoca miedo ni preocupación, sino confianza o simplemente indiferencia. Según el diccionario, la sugestión se refiere al acto o instancia de introducir algo en la mente de alguien, así como al proceso mental mediante el cual se pone en efecto el pensamiento sugerido. Debes recordar que una sugestión no puede imponerse en contra de la voluntad de las personas. En efecto, el consciente tiene la capacidad de rechazar la sugestión recibida. En el caso del marinero, no tenía miedo a marearse. Se había convencido a sí mismo de su inmunidad a este mal. La sugestión negativa no tenía absolutamente ningún poder para provocarle miedo. En cambio, la sugerencia hecha al pasajero inexperto hizo aflorar su miedo interno al mareo. Cada uno de nosotros posee sus propios miedos, creencias y opiniones. Estas suposiciones internas son las que guían y dirigen nuestras vidas. Una sugestión no tiene poder en sí misma, a menos que sea aceptada mentalmente. Por lo tanto, tus poderes subconscientes fluyen de forma ilimitada y restringida, ya que se supeditan a los dictados de la naturaleza. ¿Cómo perdió el brazo? Cada dos o tres años doy conferencias en Londres, en Caxton Hall. Se trata de un foro que fundé hace varios años. La doctora Evelyn Fleet, su directora, me informó sobre un artículo que se publicó en los periódicos ingleses, que hablaba precisamente acerca del poder de la sugestión. El artículo contaba la historia de un hombre, que sugestionó a su subconsciente a lo largo de dos años. Daría mi brazo derecho por ver a mi hija curada. Al parecer, su hija sufría de una artritis paralizante, junto con una enfermedad de la piel. El tratamiento médico no había conseguido aliviar sus dolencias, y el padre anhelaba intensamente su curación. Unas semanas después, la doctora Fleet me contó que el padre estaba viajando cuando su coche chocó con otro. Perdió el brazo derecho e inmediatamente desaparecieron las enfermedades de su hija. Por lo tanto, debes asegurarte de darle a tu subconsciente sugerencias que sanen, bendigan, eleven e inspiren. Recuerda que tu subconsciente no acepta bromas. Toma tus palabras como llegan. ¿La autosugestión destierra el miedo? La autosugestión significa esto, sugerirse a uno mismo algo definido y específico. En su excelente manual de autosugestión, el autor Hever Parkin relata el siguiente incidente, el cual tiene un toque ciertamente divertido. Un neoyorquino visita Chicago y mira su reloj que está adelantado una hora con respecto a la hora de Chicago, y le dice a un amigo que son las 12. El amigo, sin tener en cuenta la diferencia de horario entre Chicago y Nueva York, le dice al neoyorquino que tiene hambre y que debe ir a comer. La autosugestión puede utilizarse para desterrar miedos y otros recuerdos negativos. Una joven cantante fue invitada a una audición. Esperaba ansiosamente la entrevista, pero en tres ocasiones anteriores había fracasado debido a sus nervios. Esta joven tenía muy buena voz, pero se había estado diciendo a sí misma. Cuando llegue el momento de cantar, no les gustará. Lo intentaré, pero mi ansiedad no me permitirá hacerlo bien. Su subconsciente aceptó estas sugestiones negativas como órdenes y las convirtió en experiencias. La causa fue una autosugestión involuntaria, es decir, en pensamientos de miedo y rechazo. La joven cantante lo superó con la siguiente técnica. Tres veces al día, se aislaba en una habitación, se recostaba en un sillón, relajaba su cuerpo y cerraba los ojos. Entonces tranquilizaba su mente y su cuerpo en la medida de lo posible. La relajación física fomenta la receptividad y hace que la mente sea más propensa a la sugestión. Contrarrestó su miedo diciéndose a sí misma: Canto maravillosamente. Estoy entonada, serena, confiada y tranquila. Repetía esta afirmación despacio, en silencio, y consentimiento. Lo hacía unas cinco o diez veces al día, durante el día y antes de acostarse. Al cabo de una semana, estaba completamente preparada y segura de sí misma. No obtuvo el trabajo, pero sí una invitación a otra audición, donde le fue mucho mejor. ¿Cómo recupero la memoria? Una mujer de 75 años tenía la costumbre de repetirse a sí misma. Estoy perdiendo la memoria. Invirtió el procedimiento y practicó la autosugestión inducida varias veces al día. Comenzó a decirse, a partir de hoy, mi memoria mejora en todos los aspectos. Recordaré siempre lo que necesite saber en cada momento del tiempo y punto del espacio. Las impresiones recibidas serán más claras y definidas. Las retendré automáticamente y con facilidad. Cualquier cosa que desee recordar volverá instantáneamente a mi mente. Mejoro rápidamente cada día y muy pronto mi memoria será mejor que nunca. ¿Es necesario decir el resultado? La mujer murió unas semanas después debido a una enfermedad propia de su avanzada edad. Pero sus familiares afirmaron que su memoria se había recuperado de la noche a la mañana. ¿Cómo superar el mal genio? Muchos hombres aquejados de irritabilidad y mal humor demostraron ser muy susceptibles a la autosugestión. Obtuvieron resultados maravillosos aplicando las siguientes afirmaciones. En adelante, Tendré mejor humor. La alegría y la jovialidad son mis estados de ánimo habituales. Cada día me vuelvo más amable y comprensivo. Ahora me convierto en el centro de la alegría para todos los que me rodean. No me volveré a enojar con la gente imbécil. Y radio buen humor. Estoy agradecido. El poder constructivo y destructivo de la autosugestión. Voy a ofrecerte algunas ilustraciones y comentarios sobre la llamada heterosugestión. La heterosugestión se refiere a las sugestiones provenientes de otras personas. En todas las épocas, el poder de la sugestión ha desempeñado un papel importante en la vida y el pensamiento de los hombres. Sin importar las épocas y las nacionalidades. En muchas partes del mundo, este poder es controlado por las religiones. La sugestión puede disciplinarnos, pero también puede tomar el control y el mando sobre nuestro comportamiento. En su forma optimista, es maravillosa y constructiva. En sus aspectos negativos, es una herramienta destructiva para la mente pues genera miseria, enfermedad y desastre. ¿Has aceptado alguna de ellas? Desde la infancia, la mayoría de nosotros hemos sido expuestos a numerosas sugestiones. Al no saber cómo contrarrestarlas, las aceptamos de manera inconsciente. He aquí algunas de estas sugestiones negativas. No sabes. Nunca llegarás a nada. No puedes. Fracasarás. No tienes ninguna oportunidad. Estás equivocado. Eres un inútil. El mundo es horrible. ¿Para qué hacerlo? A nadie le importa. Es inútil esforzarse tanto. Ya eres viejo para eso. Las cosas van cada vez peor. La vida es dura. El amor es para los vagos. Estás de mal en peor. Lo más seguro es que te enfermes. No te fíes de nadie. Etcétera. A menos que, siendo un adulto, utilices la autosugestión positiva, las impresiones del pasado te seguirán causando patrones de comportamiento y tendencias a la infelicidad, al fracaso personal y social. La autosugestión sirve para liberarte de la masa de condicionamientos verbales negativos que, de otro modo, podrían distorsionar y dificultar tu vida. Puedes contrarrestar las sugerencias negativas. Si tomas el periódico, encontrarás docenas de artículos que podrían fomentar sentimientos de miedo, preocupación y y una sensación de fatalidad inminente. Si los aceptas, estos pensamientos podrían hacerte perder las ganas de vivir. Debes rechazar todas estas sugerencias negativas y rechazar cualquier idea destructiva. Analiza regularmente las autosugestiones negativas que te da la gente. No tienes que dejarte influenciar por la heterosugestión destructiva. Todos. De alguna u otra forma, la hemos sufrido en la infancia y la adolescencia. Si echas la vista atrás, podrás recordar fácilmente cómo tus padres, amigos, profesores y conocidos contribuyeron a tus sugestiones negativas. Examina las cosas que te dijeron y descubrirás que gran parte de ellas eran información errónea y coyuntural. El fin de mucho de lo que se te decía era controlarte o infundirte miedo. La heterosugestión se da en todos los hogares, oficinas, fábricas y clubes. Te darás cuenta de que muchas de estas sugestiones tienen como objetivo que pienses, sientas y actúes como otros quieren que lo hagas. ¿Cómo la sugestión mató a un hombre? He aquí otro ejemplo de heterosugestión. Un pariente mío recurrió a un adivino de la India. Este adivino le dijo que sufría problemas cardíacos y que moriría en la próxima luna nueva. Mi pariente, conmocionado, empezó a contar esta predicción a todos los miembros de la familia y hasta redactó su testamento. Esta sugestión entró en su subconsciente, porque la aceptó sin poner objeciones. Mi pariente también me informó que creía que ese adivino poseía poderes ocultos y que tenía la capacidad de causar daño o bienestar a una persona. Murió como estaba previsto, pero sin saber cuál era la verdadera causa de su muerte. Supongo que muchos de nosotros tenemos historias así de tontas y ridículas. A la luz de lo aprendido, analicemos este caso y veamos lo que ocurrió en la mente subconsciente. Cualquier cosa que crea la mente subconsciente del hombre, el subconsciente lo aceptará y actuará en consecuencia. Mi pariente gozaba de buena salud, vitalidad, y fortaleza cuando consultó al adivino. Sin embargo, este le proporcionó una sugerencia muy negativa, y él la aceptó. Se aterrorizó y no dejó de darle vueltas al hecho de que iba a morir pronto. Se lo contó a todo el mundo y se preparó para el final. La actividad ocurrió en su mente, y su pensamiento fue la causa de ello. Él mismo provocó su supuesta muerte, o más bien, la destrucción de su propio cuerpo, porque la expectativa de morir fue más grande. El adivino que predijo su muerte no tenía más poder que unos palos de campo. La sugerencia no tenía el poder de crear o provocar el resultado que estaba sugiriendo. Si hubiera conocido las leyes de su mente, Habría rechazado la sugerencia negativa y se habría negado a prestar atención a sus palabras, sabiendo en su corazón que estaba gobernado y controlado por su propio pensamiento. Como flechas dirigidas a un acorazado, su profecía podría haber sido neutralizada y repelida sin mayores daños. Las sugestiones de los demás no tienen ningún poder sobre ti a menos que tú les facilites ese derecho. Tienes que dar tu consentimiento y cuidar tus pensamientos, porque estos se harán parte de ti. Recuerda, si tienes la capacidad de elegir, elige la vida, elige el amor, elige la salud, elige la abundancia. El poder de una premisa principal asumida. Tu mente funciona como un silogismo. Esto implica que cualquier premisa significativa que tu mente adopte como verdadera influye en la conclusión a la que llega tu subconsciente. Si su premisa es verdadera, la conclusión debe ser verdadera, como en el siguiente ejemplo. Toda virtud es loable. La bondad es una virtud. Por lo tanto, la bondad es loable. Otro ejemplo es el siguiente. Todas las cosas construidas desaparecen. Las pirámides de Egipto son cosas formadas. Por lo tanto, las pirámides desaparecerán. La primera afirmación se denomina premisa principal, y la conclusión correcta debe seguir necesariamente a la premisa correcta. Un profesor universitario que asistió a algunas de mis conferencias sobre la ciencia de la mente en mayo de 1962 en Nueva York, compartió conmigo lo siguiente. Mi vida está completamente desordenada. He perdido la salud, la riqueza y las amistades. Todo lo que intento hacer resulta mal le expliqué que es importante establecer una premisa principal en su pensamiento, reconociendo que la inteligencia infinita de su mente debe guiarlo. Solo así podría prosperar espiritual, mental y materialmente. Entonces, su mente subconsciente automáticamente lo dirigiría sabiamente en sus inversiones, decisiones y también sanaría su cuerpo. Este profesor formuló una imagen de cómo quería que fuera su vida. Esta fue su principal premisa. La inteligencia infinita me conduce y guía todos mis caminos. Disfruto de una salud perfecta. La belleza, el amor, la paz y la abundancia son parte de mi vida. El principio de la acción correcta y el orden divino gobiernan mi vida. La premisa principal se basa en las verdades eternas, y sé que mi mente subconsciente responde de acuerdo con la naturaleza del pensamiento racional. Me escribió lo siguiente. Repetí las afirmaciones lenta, silenciosa y amorosamente varias veces al día, sabiendo que se estaban grabando profundamente en mi subconsciente. Le estoy sinceramente agradecido por la entrevista que me concedió. Y me complace informarle que todos los aspectos de mi vida están mejorando. Está funcionando. El subconsciente no polemiza. Tu subconsciente es vasto y tiene las respuestas a todas las preguntas. No entra en discusiones contigo ni te responde con frases como, no intentes impresionarme con eso. Por ejemplo, cuando dices, no puedo hacer esto, ya soy demasiado viejo, no puedo cumplir con esa obligación. Nací en el lado equivocado de la vía, no conozco a nadie que me ayude. Estás impregnando tu subconsciente con estos pensamientos negativos. En realidad, estás bloqueando tu propio bien, trayendo así carencia limitación y frustración a tu vida. Cuando te pones obstáculos, impedimentos y retrasos, estás negándote a la sabiduría y a la inteligencia que residen en tu mismo subconsciente. En realidad, estás sugiriendo que cuando tu subconsciente no puede resolver un problema, esto puede generar una congestión mental y emocional, que a su vez, puede desencadenar en tendencias neuróticas. Para realizar tu deseo y superar la frustración, repite varias veces al día. La inteligencia infinita, que me dio esto, me conduce y me guía para el desarrollo de mis deseos. Sé que la sabiduría más profunda de mi subconsciente está respondiendo ahora y que mi interior se expresa en el exterior. Hay un equilibrio. Balance y ecuanimidad en mí. Si dices, no hay solución ni salida, estoy perdido. No obtendrás ninguna respuesta de tu subconsciente. Si deseas que tu subconsciente trabaje, formula solicitudes adecuadas. El subconsciente está trabajando para ti, está controlando los latidos de tu corazón y también tu respiración. Sana heridas y se apoya en la vida. Busca siempre preservarte. Tu subconsciente tiene mente propia, pero acepta tus patrones como órdenes. Cuando resuelvas un problema, tu subconsciente te dará una respuesta, pero espera a que llegues a una decisión y a un juicio verdadero en tu mente consciente. Debes reconocer que la respuesta está en tu subconsciente. Sin embargo, si dices, no creo que haya ninguna salida. Estoy demasiado confuso. Estás neutralizando tu oración. Como el soldado que cuenta los minutos. No llegas a ninguna parte. Detén las llantas de tu mente y relájate. Déjate llevar y pronuncia en silencio. Mi subconsciente conoce la respuesta. Me está respondiendo ahora. Agradezco porque sé que la inteligencia de mi subconsciente conoce todas las cosas y me está revelando las respuestas adecuadas. Me hace feliz saber que así sucede. Repaso de lo más destacado. 1. Piensa en el bien y éste te seguirá. Piensa en el mal, y este te seguirá. Eres lo que piensas. 2. Tu subconsciente no argumenta contigo. Acepta las decisiones de tu consciente. Si afirmas, no puedo pagarlo, podría ser verdad, pero evita decirlo. Elige un pensamiento más positivo y decreta: lo adquiriré. 3. Tienes un poder de elección increíble. Elige cultivar la salud y la felicidad en tu mente. Puedes elegir ser amable en lugar de antipático. Elige ser cooperativo, alegre, amistoso y amable. Y verás cómo el mundo entero responde positivamente a tu actitud. Esta es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa y construir relaciones positivas con los demás. Recuerda que cada elección que hagas tiene el potencial de influir en tu vida y en la forma en que interactúas con el mundo. 4. Tu consciente es el vigilante de la puerta. Su función principal es proteger tu subconsciente de falsas impresiones. Elige creer que algo bueno puede suceder y que va a suceder. 5. Tu poder radica en tu capacidad de elegir. Escoge la felicidad y la abundancia. 6. Las sugerencias y afirmaciones de los demás no tienen poder para hacerte daño. El único poder es tu propio pensamiento. Puedes rechazar los pensamientos de los demás y buscar lo bueno. Tienes el poder de elegir cómo reaccionar. 7. Reflexiona en lo que dices. Evita las palabras ociosas. Nunca digas voy a fracasar, voy a perder mi trabajo, no podré pagar el alquiler. Tu subconsciente no aguanta bromas, pues hará que sucedan todas esas cosas. 8. Tu mente no es mala. Ninguna fuerza de la naturaleza es mala. Depende de cómo utilice sus herramientas. Usa tu mente para bendecir, sanar e inspirar a las personas a tu alrededor. 9. Evita decir no puedo y supera ese miedo. En todo caso, reemplazándolo por esta afirmación. Puedo hacer todo a través del poder de mi subconsciente. Mejorar tus pensamientos y creencias te ayudará a potenciar y alcanzar tus metas. 10. Reflexiona desde el punto de vista de las verdades y principios eternos, y no desde el miedo, la ignorancia y la superstición. No dejes que otros piensen por ti. Elige tus pensamientos y toma tus propias decisiones. 11. Tú eres el capitán de tu alma y de tu destino. Tu mente subconsciente es el barco. Recuerda que tienes el poder de elegir. Elige la vida. Elige el amor. Elige la salud. Elige la felicidad. Tú tienes el poder de determinar y crear la realidad que deseas. 12. Lo que tu consciente asuma y crea, tu mente subconsciente lo hará realidad. Cree en la divinidad, las acciones correctas y las bendiciones de la vida. El milagroso poder del subconsciente. El poder de tu subconsciente es inmenso. Te inspira. Te guía y te revela nombres y escenas del almacén de tu memoria. Tu subconsciente pone en marcha los latidos de tu corazón, controla la circulación de tu sangre y regula tu digestión. Cuando comes un trozo de pan, trabaja para transformarlo en tejido, músculo y sangre. Es el encargado de llevar a cabo los procesos de asimilación y utilización de nutrientes para la salud. Este proceso está más allá del conocimiento del hombre más sabio. Tu subconsciente controla todos los procesos y funciones vitales y conoce la respuesta a todos los problemas. El subconsciente nunca duerme ni descansa. Siempre está trabajando. Puedes descubrir su poder milagroso al enumerar claramente tus deseos específicos antes de morir. Al descubrir que las fuerzas internas se liberan y se obtiene el resultado deseado, te sorprenderás. Se trata de una fuente de poder y sabiduría que te pone en contacto con la omnipotencia o el poder que mueve el mundo. Tu subconsciente es la fuente de los ideales, aspiraciones e impulsos vitales. Gracias a ella, Shakespeare reveló grandes verdades ocultas para el hombre promedio de su época. Fue el subconsciente lo que llevó al griego Fidias a plasmar la belleza, el orden, la simetría y la proporción en sus esculturas de mármol y bronce. Permitió a Rafael pintar Madonas y a Beethoven componer sinfonías. En 1955, Tuve la oportunidad de dar una conferencia en una universidad de Rishikesh, en India, donde tuve una conversación con un cirujano de Bombay. Durante nuestra charla, el cirujano me habló sobre el doctor James Aisdale, un cirujano escocés que trabajó en Bengala antes de que se descubrieran los nuevos métodos de anestesia. Entre 1843 en 1846, el doctor Isdale realizó unas 400 operaciones de ojos, oídos y garganta. Todas las operaciones se realizaron bajo anestesia mental. Me informó que la tasa de mortalidad posoperatoria de los pacientes de Isdale era extremadamente baja, probablemente del 2 o 3 por ciento. Los pacientes no sentían dolor. Y no había muertes durante las operaciones. El doctor Eisdale sugirió a las mentes subconscientes de todos sus pacientes que se encontraban en un estado hipnótico, que no se desarrollaría ninguna infección o condición séptica. Es importante recordar que esto ocurrió antes de que Luis Pasteur, Joseph Lister y otros científicos señalaran el origen bacteriano de las enfermedades y las causas de infección. Relacionadas con organismos no esterilizados y virulentos. Este cirujano indio dijo que la razón de la baja tasa de mortalidad y la ausencia general de infección, que se redujo al mínimo, se debía sin duda a las sugestiones del doctor Eisdale a las mentes subconscientes de sus pacientes. Estos respondían según la naturaleza de su sugestión. Es maravilloso. ¿Cómo un cirujano, hace más de 20 años, descubrió los milagrosos poderes de la mente subconsciente? ¿No te embarga una especie de emoción cuando te paras a pensar en los poderes de tu subconsciente? Considera tus percepciones extrasensoriales, tu capacidad de clarividencia y clariaudiencia, tu independencia del tiempo y el espacio, tu capacidad de liberarte del dolor y del sufrimiento y tu habilidad para encontrar respuestas a los problemas. Todo esto y mucho más te revela que hay un poder que va mucho más allá del intelecto. Todas estas experiencias causan regocijo, pues provienen de tu mente subconsciente. Su subconsciente es el libro de su vida. Cualesquiera que sean los pensamientos, creencias, opiniones, teorías o dogmas que escribas, memorices o imprimas en tu subconsciente, los experimentarás de manera objetiva en tu vida. Lo que grabes en tu interior, lo experimentarás en tu exterior. Tu vida tiene dos caras, la objetiva y la subjetiva, la visible y la invisible. Tu pensamiento es recibido por tu cerebro, que es el órgano racional de tu mente. Cuando acepta plenamente ese pensamiento, lo envía al plexo solar, conocido como el cerebro de la mente subconsciente, donde se convierte en realidad. Como se ha indicado anteriormente, tu subconsciente no puede polemizar contigo. Actúa a partir de lo que le ordenas. Acepta tus conclusiones de manera definitiva. Por esa razón, siempre está escribiendo en el libro de tu vida tus pensamientos se convierten en experiencias. Ralph Waldo Emerson dijo, El hombre es el único animal que piensa durante todo el día. Lo que se imprime en el subconsciente se expresa. William James, el padre de la psicología funcional, dijo que el poder de mover el mundo está en tu subconsciente ya que posee una inteligencia y sabiduría ilimitadas. Se nutre de manantiales ocultos y es una ley de vida. Cualquier cosa que pongas en ella, en concordancia y en paz, experimentará salud, felicidad, paz y alegría. No hay enfermedad ni discordia cuando el consciente y el subconsciente trabajan en armonía. En otras palabras, lo que se graba en tu subconsciente se expresa en la realidad. Esta verdad ha sido practicada por Moisés, Isaías, Jesús, Buda, Zoroastro y todos los videntes iluminados. Lo que sientes como verdadero se manifiesta como experiencias y eventos reales. El movimiento y la emoción deben equilibrarse, como en el cielo, así en la tierra, como en la mente, así en la Así en el cuerpo. Esta es la gran ley de la vida. En la naturaleza encontrarás acción y reacción, reposo y movimiento. Estos dos aspectos deben equilibrarse para lograr armonía. Estás aquí para permitir que ese principio fluya de manera rítmica. La entrada y la salida deben ser iguales. La impresión y la expresión deben ser iguales. Toda tu frustración se debe a la insatisfacción. Si piensas de manera negativa y viciosa, se generarán emociones destructivas. Estas emociones, al ser de naturaleza negativa, se expresan en forma de enfermedades, úlceras, problemas cardíacos, tensión y ansiedad. ¿Qué idea o sentimiento tienes sobre ti mismo? Cada parte de tu ser expresa esa idea. Tu vitalidad tu cuerpo, tu situación económica, tus amigos y tu estatus social son un reflejo de la idea que tienes de ti mismo. Este es el verdadero significado de lo que está grabado en tu subconsciente. Nos hacemos daño con nuestras ideas negativas. Muchas veces nos lastimamos al enojarnos, tener miedo, sentir celos o buscar venganza. Estos son los venenos que saturan tu subconsciente. No naciste con estas actitudes. Por lo tanto, alimenta tu subconsciente con pensamientos vivificantes. Solo así eliminarás los patrones negativos. A medida que continúes haciéndolo, el pasado se borrará y no se recordará más. El subconsciente cura las enfermedades. Una curación personal será siempre la prueba más convincente del poder curativo del subconsciente. Hace 40 años, eliminé un tumor maligno de la piel y solo mediante la oración. La terapia médica no había podido detener el crecimiento y estaba empeorando progresivamente. Un clérigo, con profundos conocimientos psicológicos, me explicó el significado del Salmo 139, donde se menciona, En tu libro están escritos mis miembros, que fueron formados en ti. Me explicó que el término libro se refería a mi subconsciente, que formaba y moldeaba todos mis órganos a partir de una célula invisible. También señaló que mi subconsciente hizo a mi cuerpo, y que también podía recrearlo y curarlo de acuerdo a un patrón perfecto. Este clérigo me enseñó su reloj y me dijo, esto tenía un fabricante, y el relojero tenía que tener primero la idea en la mente antes de crear el reloj. Si el reloj está averiado, el relojero puede arreglarlo. Mi amigo me recordó que el subconsciente, que fue la creadora de mi cuerpo, es como un relojero experto que sabe exactamente cómo curar, restaurar y dirigir las funciones vitales de mi organismo. Sin embargo, es mi responsabilidad proporcionarle ideas perfectas sobre la salud. Esto, al actuar como causa, producirá la curación. Mi cuerpo y sus órganos fueron creados por la infinita inteligencia del subconsciente. Sabe cómo curarme, pues su sabiduría dio forma a mis tejidos, músculos y huesos. La presencia sanadora dentro de mí está ahora mismo transformando cada átomo de mi ser, haciéndome completo y perfecto. Doy gracias por esta curación. Maravillosas son las obras de la inteligencia creadora. Comencé a rezar en voz alta durante unos cinco minutos, dos o tres veces al día. Después de tres meses, noté que mi piel estaba completamente sana y perfecta. Todo lo que hice fue dar patrones vivificantes de plenitud, belleza y perfección a mi mente subconsciente. Borré las imágenes negativas y los patrones de pensamiento alojados, que eran la causa de mis problemas. Nada aparece en tu cuerpo si no aparece antes en tu mente. A medida que empapas tu mente con incesantes afirmaciones, cambias tu cuerpo. Esta es la base de la sanación. ¿Cómo el subconsciente controla las funciones del cuerpo? Mientras estás despierto o dormido en tu cama, tu subconsciente controla todos los órganos vitales de tu cuerpo, sin la ayuda de nada. Por ejemplo, mientras duermes, tu corazón sigue latiendo, tus pulmones continúan funcionando y el proceso de inhalación y exhalación, mediante el cual tu sangre absorbe aire fresco, funciona igual que cuando estabas despierto. Tu subconsciente controla los procesos digestivos y las secreciones glandulares, así como las operaciones misteriosas de tu cuerpo. El vello de la cara sigue creciendo, por ejemplo. Los científicos nos informan que la piel segrega más transpiración durante el sueño que durante la vigilia. Los ojos, los oídos y otros sentidos están activos durante el sueño. Muchos de los grandes científicos han recibido respuestas e ideas mientras dormían, es decir, vieron las respuestas en sueños. A menudo tu consciente interfiere en el ritmo del corazón, los pulmones y el funcionamiento del estómago. Se manifiesta mediante la preocupación, la ansiedad, el miedo y la depresión. Estos patrones de pensamiento pueden interferir en la armonía de tu subconsciente. Cuando te encuentras mentalmente perturbado, es mejor relajarte, calmarte y tranquilizar los procesos mentales. Háblale a tu subconsciente. Dile que se haga cargo, que actúe con armonía y orden divino. Verás que todas las funciones de tu cuerpo vuelven a la normalidad. Asegúrate de hablarle con autoridad y convicción, y él acatará tus órdenes. El subconsciente preserva tu vida y te devuelve la salud. Te hace amar a tus hijos y tus padres, lo que ilustra ese deseo instintivo de preservar la vida. Supongamos que has comido algo en mal estado. Tu subconsciente te haría regurgitarla. Si accidentalmente ingirieras veneno, tu subconsciente actuará para neutralizarlo. Confía tu salud a tu subconsciente. ¿Cómo hacer que el subconsciente trabaje para uno? Tu mente subconsciente siempre está trabajando. Está activa las 24 horas del día, tanto si actúas como si no. Es el constructor de tu cuerpo, pero no puedes percibir ni oír conscientemente ese proceso silencioso. Te relacionas con tu mente consciente y no con tu mente subconsciente. Solo mantén tu consciente ocupado con la expectativa y asegúrate de que los pensamientos que tienes están basados en lo que es bello, verdadero y justo. Comienza a cuidar de tu consciente, pero asegúrate de saber que tu mente subconsciente siempre está expresando, reproduciendo, y manifestando tus pensamientos habituales. Recuerda que, al igual que el agua se moldea a las formas que la acogen, el principio vital que hay en ti fluye según la forma de tus pensamientos. Afirmo que mi subconsciente fluye en armonía, salud, paz, alegría y abundancia. Piensa en ella como una presencia inteligente y viva, como una encantadora compañera de viaje. Cree firmemente que fluye a través de ti, vivificándote, inspirándote y prosperándote. Así reaccionará en tu organismo. Se forma de acuerdo a tus creencias. El principio curativo del subconsciente restaura los nervios atrofiados. Es conocido el caso de Madame Bir de Francia el cual está debidamente registrado en los archivos del Departamento Médico de Lourdes, Francia. Era ciega y sus nervios ópticos estaban atrofiados. Visitó la ciudad de Lourdes y tuvo lo que ella llamó una curación milagrosa. Ruth Cranston, una joven protestante que investigó y escribió sobre las curaciones en Lourdes, escribió lo siguiente sobre el caso de Madame Beer. En Lourdes, Madame Beer experimentó una increíble recuperación de la vista, a pesar de que sus nervios ópticos están inactivos e inútiles. Un mes después, constató que su capacidad visual se había restablecido por completo. Al principio, se dedujo del examen médico, ella tenía los ojos muertos. He visitado Lourdes varias veces, donde fui testigo de otras curaciones. Por supuesto, como explicaremos en el próximo capítulo, no cabe duda de que se producen curaciones en muchos lugares del mundo, ya sean cristianos o no. Madame Beer, a quien acabamos de referirnos, no fue curada por las aguas de un santuario, sino por su propia mente subconsciente. Creer es un pensamiento del subconsciente. Significa aceptar algo como cierto. El pensamiento aceptado se ejecuta automáticamente. Sin duda, Madame Beer estaba segura de que se curaría, que recuperaría la vista. Tu mente subconsciente, que creó los ojos y la visión, puede revitalizar cualquier nervio inactivo. Lo que el principio creador ha formado, puede ser creado nuevamente. Todo depende de tu capacidad de creencia. ¿Cómo transmitir la idea de una salud perfecta? Un pastor protestante que conocí en Johannesburgo, Sudáfrica, me contó el método que utilizaba para transmitir a su subconsciente la idea de una salud perfecta. Tenía cáncer de pulmón. La técnica que me dio, tal como me la escribió, es la siguiente. Varias veces al día me aseguraba de estar relajado mental y físicamente. Relajaba mi cuerpo hablándole así. Mi corazón y mis pulmones están relajados. Mi cabeza está relajada. Mi ser está completamente relajado. Al cabo de cinco minutos, entraba en el estado de somnolencia. Y entonces afirmaba la siguiente verdad. La perfección de Dios se expresa a través de mí. La idea de una salud perfecta me llena en este momento. La imagen que Dios tiene de mí es una imagen perfecta. Mi subconsciente recrea mi cuerpo en completa armonía con la imagen y mente de Dios. Este ministro tuvo una curación extraordinaria. Esta es una manera simple de transmitir la idea de salud perfecta a tu subconsciente. Otra forma de transmitir la idea de salud a tu subconsciente es a través de la imaginación. Es decir, a través de la imaginación disciplinada y científica. Le dije a un hombre que sufría de parálisis que se hiciera una imagen vívida de sí mismo caminando en su oficina, tocando el escritorio contestando el teléfono y haciendo las cosas que normalmente hacía antes de la parálisis. Le expliqué que esa imagen de salud perfecta sería aceptada por su subconsciente. Entonces se imaginó a sí mismo de nuevo en la oficina. Sabía que estaba dando a su subconsciente algo concreto. Su subconsciente era la película en la que estaba impresa su imagen. Un día, Después de varias semanas de condicionar su mente con esta imagen mental, el teléfono sonó y continuó sonando mientras su esposa y la enfermera estaban afuera. El teléfono estaba a unos tres metros de distancia, pero él consiguió contestar. A esa hora ya estaba curado. El poder curativo de su subconsciente respondió y se produjo la curación. Este hombre sufría un bloqueo mental que impedía a su cerebro comunicarse con sus piernas. Por lo tanto, decía que no podía caminar. Cuando descubrió el poder curativo que había en él, este fluyó a través de su imaginación y le permitió caminar de nuevo. Ideas dignas de recordar: 1. Tu subconsciente controla los procesos de tu cuerpo y conoce la respuesta a todos los problemas. 2. Antes de dormir, dirige una petición específica a tu mente subconsciente y pruébate a ti mismo su poder milagroso. 3. Todo lo que imprimes en tu subconsciente se expresa en forma de condiciones, experiencias y acontecimientos. Por lo tanto, debes vigilar todas las ideas y pensamientos que produce tu mente consciente. 4. La ley de acción y reacción es universal. Tu pensamiento es acción y la reacción es la respuesta de tu subconsciente. Vigila tus pensamientos. 5. La frustración se debe a la insatisfacción. Si solo piensas en obstáculos, retrasos y dificultades, tu subconsciente se bloqueará. 6. El principio vital fluirá a través de ti si firmas conscientemente. El poder subconsciente se está manifestando a través de mí. Esta creencia disuelve cualquier conflicto. 7. La preocupación, la ansiedad y el miedo interfieren en el ritmo normal del corazón, los pulmones y otros órganos. Alimenta tu subconsciente con pensamientos de salud y paz, y todas las funciones vitales volverán a la normalidad. 8. Mantén ocupada tu mente consciente en la expectativa de lo mejor. Solo así tu subconsciente materializará tus pensamientos. 9. Imagina un final feliz a tu problema. Lo que imagines será aceptado por tu subconsciente y se manifestará como realidad. La continuación a este audiolibro es La curación mental. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias. Y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aufiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.